relación al direccionamiento de la contratación hacia Caruso, con quien, insistimos, ya había contactos previos suficientemente acreditados, y que esto a su vez significó un perjuicio para la provincia, encuadrando las conductas en ambas figuras que han sido atribuidas por los fiscales. La diferencia que hacemos y que no con el tribunal no comparte la acusación es en realidad la intervención que se le atribuyó al imputado Marzo. No compartimos las conclusiones a las que arriba la fiscalía, simplemente la participación de Marzo se limitó escasamente a llamados. No hay llamados previos, hay simplemente una comunicación previa, hay un mail, hay una extracción de... O sea, lo poco que la fiscalía utilizó en contra de Marzo no tiene correlato suficiente para formar un juicio de certeza sobre la intervención de Marzo. Marzo no tuvo comunicaciones desde el tiempo que comenzaron las tratativas de Uribarri y de Aguilera. Simplemente hay 5 llamados que tampoco sabemos a la oficina de Marzo, ni siquiera a su teléfono particular. Por eso entendemos que la defensa que ha ejercido material, las explicaciones que ha brindado Marzo, son suficientes para considerar que no ha tenido participación, no ha tenido conocimiento del origen espurio de esta contratación. El tribunal no desconoce que el parador como tal funcionó, que el parador funcionó bien, que el parador fue real, no fue algo inventado, pero la intención de favorecimiento, la intención de posicionamiento de la figura Uribarri y la utilización de fondos públicos está plenamente acreditada, de la cual no hay elementos suficientes para sostener que el imputado Marzo tenía conocimiento de ello. Por eso es que nosotros hemos resuelto, en este caso, la absolución del imputado Marzo. Por ello, para concluir, vamos a decir que el tribunal coincide con las calificaciones que han seleccionado los señores fiscales, y ahora vamos a pasar a dar lectura a la parte resolutiva. En definitiva, esto es lo que hemos ido desarrollando a lo largo de la audiencia. En primer término, no hacer lugar a los planteos de afectación al principio de congruencia y al principio del juez natural. Segundo, no hacer lugar a los planteos de nulidad del auto que decreta los allanamientos y de exclusión probatoria de las actas de allanamientos y secuestro, cadena de custodia, informes de compañías telefónicas, de los informes del Gabinete de Informática Forense del Ministerio Público Fiscal, del informe de entrecruzamiento telefónico de la contadora Victoria González Brunet, y del contador Héctor Eduardo Enrique, por los motivos expuestos en los considerandos. Tercero, hacer lugar a la exclusión probatoria de la pericia de Maximiliano Gastón Macedo, por los motivos expuestos en los considerandos. Cuarto, no hacer lugar al pedido de suspensión del juicio a prueba solicitado por el doctor José Velázquez en su carácter defensor técnico del imputado Germán Esteban Bufa, por extemporáneo, al no cumplir con las exigencias en orden a la oportunidad para su planteamiento. Artículos 76 bis y siguiente del Código Procesal Penal y 439 ter del CPP Ley 4843. Quinto, declarar a Sergio Daniel Uribarri de las demás condiciones personales consignadas en autos, autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA número 4385. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Segundo hecho, causa 6399. Peculado, tercer hecho, legajo de OGA número 11808, UFI número 61211, solicitada. Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Cuarto hecho, legajo de OGA número 11808, UFI 29.885, cumbre del Mercosur, SPOT,
y negociaciones incompatibles con el ejercicio de función pública y peculado en concurso ideal. Quinto hecho, legajo de hoga número 11.808, UFI número 58.383, parador. Todos estos hechos en concurso real en candidat de autor. Y condenarlo a la pena de 8 años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de pesos 180.000. Artículo 5, 19, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 261 y 265 del Código Penal, con malas accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Sexto, declarar a Pedro Ángel Báez de las demás condiciones personales consignadas en autos, autor material y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal, en la modalidad de delito continuado, primer hecho, legajo hoga número 4.385, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, segundo hecho, causa número 6.399, peculado, tercer hecho, legajo de hoga número 11.808, UFI número 61211, solicitada, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal, cuarto hecho, legajo hoga número 11.808, UFI 29.885, cumbre del Mercosur, spots, todos en concurso real, en calidad de autor, y condenarnos a la pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación absoluta perpetua, y multa por la cantidad de pesos 90.000, artículos 5, 19, 22 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 261 y 265 del Código Penal, con malas accesorias legales el artículo 12 del Código Penal. Séptimo, declarar a Juan Pablo Aguilera de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe necesario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal, en la modalidad de delito continuado, primer hecho, legajo hoga 4.385, y negociaciones incompatibles con el ejercicio de función pública y peculado en concurso ideal, quinto hecho, legajo hoga 11.808, UFI 58.383, parador, en concurso real, condenando a la pena de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 180.000 pesos. Son los mismos artículos del Código Penal, con más las accesorias legales del artículo 12 del Código Penal. Octavo, declarar a Corina Elizabeth Carniel de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe necesaria y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado, primer hecho, legajo hoga número 4.385 y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal, quinto hecho, legajo hoga 11.808, UFI 58.383, parador en concurso real, y condenarla a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Noveno, declarar a Gustavo Rubén Tamay de las demás condiciones personales, partícipe necesario y responsable de los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo hoga número 4.385, condenando a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Artículo 5, 19, 22 bis, 26, 27 bis, 40, 41, 45, 54, 55, 261 y 265 del Código Penal. Décimo, declarar a Luciana María Belén Almada de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe secundario y responsable de los delitos de negociación incompatibles con el ejercicio de función pública y peculado en concurso ideal, en la modalidad de delito continuado, primer hecho, legajo hoga número 4.385, y condenar a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Son los mismos artículos del Código. 11. Declarar a Emiliano Oscar Jacopuzzi de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe secundario y responsable de los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal,
en la modalidad delito continuado, primer hecho, legajo OGA número 4385, y condenarlo a la pena de 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. 12. Declarar a Germán Esteban Bufa, de las más condiciones personales consignadas en autos, partícipe necesario y responsable del delito de organización incompatibles con el ejercicio de la función pública. Segundo hecho, causa número 6.399, y condenarlo a la pena de 1 año y 2 meses de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua. 13. Declarar a Gerardo Daniel Caruso, de las demás condiciones personales consignadas en autos, partícipe necesario y responsable del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal. Quinto hecho, legajo OGA 11.808, UFI 58.383, parador, y condenarlo a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua y multa por la cantidad de 90.000 pesos. Lo que no aclaré antes es que el tribunal ha evaluado las circunstancias agravantes y atenuantes y entendimos que las penas solicitadas por la Fiscalía, y estos motivos los daremos en la sentencia, han sido en algunos puntos excesivas o no se ha considerado algunas circunstancias atenuantes, y principalmente entendemos que el rol de Carniel, si bien manejaba toda la cuestión, hacía su tarea de contadora y por lo tanto era empleada de la empresa, no tenía contacto con funcionarios de alto rango, no era una funcionaria con cargo político, por lo tanto hemos tenido en cuenta esa circunstancia de ser madre y por eso que la pena es sensiblemente menor a la pedida por la Fiscalía. 14. Establecer como reglas de conducta para los imputados Corina Elizabeth Carniel, Gustavo Rubén Tamay, Luciana María Belén Almada, Emiliano Oscar Jacopuzzi, Germán Esteban Bufa y Gerardo Daniel Caruso, por el término de 2 años, la fijación de domicilio, que no podrán variar sin autorización judicial, con la obligación de comparecer ante la OMA con la frecuencia que este organismo aconseje, y B, la realización de tareas no remunerativas a razón de 8 horas mensuales, que se llevarán a cabo en el lugar a determinar por la Oficina de Medidas Alternativas del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Entre Ríos, OMA, quedando dicho organismo a cargo del control y seguimiento del efectivo cumplimiento de dichas reglas. Quien deberá elevar la propuesta a este tribunal y receptado dicho informe deberá labrarse por OGA acta compromisoria. 15. Absolver de culpa y cargo a Maximiliano Romeo Sena, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal en la modalidad de delito continuado. Primer hecho, legajo OGA 4385, por los cuales vino a requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. 16. Absolver de culpa y cargo a Alejandro Luis José Almada, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal, en la modalidad de delito continuado, primer hecho, legajo OGA 4385, por los cuales vino requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. 17. Absolver de culpa y cargo a Hugo Félix Céspedes, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la ejecución de función pública y peculado en concurso ideal, por los cuales vino requerido a juicio, y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. Esto está claro, lo hemos explicado anteriormente, si bien se ha extinguido la acción penal por el fallecimiento de Céspedes, creemos que es necesario que uno, siguiendo el ordenamiento que fija el código, las razones del sobreseimiento han sido que no se ha probado la existencia, no sé si es así, pero el código fija un orden en el sobreseimiento que aplicamos en este caso la absolución, que no se ha probado la material y autoría de este hecho, nos creemos un acto de justicia y no que sea absuelto por haberse extinguido la acción penal. 18. Absolver de culpa y cargo a Gustavo Javier Tortul, de las demás condiciones personales consignadas en autos, por los delitos de negociaciones incompatibles con la ejecución de la función pública y peculado en concurso ideal, cuarto hecho, legajo OGA número 11.808, UFI 29.885, Cumbre del Mercosur, SPOTS, por los cuales vino requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. 19. Absolver de culpa y cargo a Hugo José María Marzó,
las demás condiciones personales consignadas en autos por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado en concurso ideal, quinto hecho, Legajo Oga 11.808, UFI 58.383, Parador, por los cuales vino requerido a juicio y declarar que el proceso no afecta a su buen nombre y honor. Mantener las medidas cautelares trabadas en el proceso, no haciendo lugar al levantamiento del 50% de los embargos interesados por el doctor Esteban Díaz. 21. Declarar las costas a cargo de los imputados Urribarri, Báez, Aguilera, Carniel, Tamay, Luciana Almada y Jacopuzzi, y de oficio en relación a los demás imputados, 584 y 585 del CPP. Disponer el decomiso de los siguientes inmuebles: inmueble ubicado en calle Racedo 415 de Paraná, Entre Ríos, partida provincial número 10-14-26-65-1, partida municipal 63031, matrícula 144-102. B, inmueble ubicado en calle Racedo 409 de Paraná, Entre Ríos, partida provincial 10-15-02-82-49, partida municipal 14.909, matrícula 14.101. Y de los siguientes vehículos: motovehículo 208, IG marca Zanella, modelo Z20-100, B, un vehículo dominio EPT 951, marca Ford, modelo F4000D, y C, vehículo dominio OJZ 720, marca Citroën, modelo Berlingo, furgón 1.6 HDI Business, y de las computadoras y móviles que fueron objeto de pericia y las que no lo las computadoras y móviles que fueron objeto de pericia deberán permanecer a disposición del tribunal, por cuanto aún resta juzgar al imputado Montañana. Y sí, deberán devolverse a quien acredite su titularidad aquellas computadoras que no han sido peritadas en este proceso. También mandamos tener en el punto 23, tener presente todas las reservas del caso federal formuladas por las defensas. 24, fijar la audiencia para el día martes 26 de abril 2022, 8:30 horas, a efecto de dar lectura íntegra a la presente sentencia. Saben las partes que esto es retirar la sentencia por la oficina de Oga. Punto 25, protocolícese, regístrese, comuníquese la presente solo en su parte dispositiva a la oficina de gestión de audiencias, Jefatura de Policía de Entre Ríos, Boletín Oficial, Juzgado Electoral, Secretaría Electoral Municipal, Área de Antecedentes Judiciales, el STJ y Registro Nacional de Reincidencia. Practíquese cómputo de pena, líbrense los despachos pertinentes y en estado archívese. Con esto damos por concluido el adelanto del veredicto. Buenas noches.